Turu, tutu. Ay. Maléfico. A ver, te cuento. Esto era mío. Vale. Estamos haciendo mudanza porque un trocito de mierda ha decidido adueñarse del hogar. Así que pues le estoy haciendo una remodelación gratuita. Yo qué sé, sí, porque el chaval ha decidido que mi almacén, ¿vale? Donde tengo todos los recursos, va a ser suyo, ¿no? Y hay un montón de cosas que tiene protegidas para él. Almacén que no le voy a hacer todo lo posible porque no pueda cruzar. o que le cueste muchísimo cruzar. Va a tener que luchar. ¿Cuántos tienes? Todo triste, en plan jo. Así que nada. Ahora te hago un tour si quieres por los restos. Porque la madre que lo parió. Fuck. Vale. ¿Por qué vuelas en survival? Por esto de aquí. Como cuando jugaba bastante en este server, ¿vale? Me pude permitir el rango, pues pagué, creo que fueron 35, y con eso tienes el fly, puedes elegir un montón de cosas. Esto no es una serie al ocaso, esto lo utilizaba... No lo tengo puesto. Los comandos son... Los comandos literalmente... ¿Vale? Los elige la gente. Ahí está la gracia. Que lo mismo dices cosas y el bot te suelta cosillas. Luego están los clásicos, que tienen todos los bots. Y después a farmear pasta. Véase destruir todo esto. Aquí ya queda poco. Vale. ¿Qué dirá PipeBits? Y yo rompiendo. Es más, de título voy a poner. Y yo rompiendo. Galito a PipeBits. Corazoncito. Pues no sé, yo le he mandado hasta un mensaje por Discord, ¿sabes? En plan, disfruta de lo robado. Porque, tío, eso no se hace. Es que... Vale, si quieres llevarte cosas, ok, pero tener los santos cojones encima de luego proteger algo que no es tuyo... No sé, me parece muy fuerte, ¿sabes? Porque no es la primera vez que me entran en la casa, tío, pero... Que eso, a ver, pues lo veo medianamente normal, ¿no? Porque siempre está la posibilidad. Pero yo qué sé. Esto, gasté muchos meses en esto y... Y no me salía de las narices que lo aprovechase otro chaval. Tengo el aire puesto, tío, y estoy helado. No lo tengo puesto por mí, lo tengo puesto por mis padres, quiero decir. Vamos, aquí en Canadá no sabes el frío. ¿Tú eres de Canadá? Buah, Canadá hace un frío de trepera de cojones, macho. Tengo un amigo que fue a Canadá hace relativamente poco. Relativamente poco, ¿sabes? Hace mínimo año y medio, pero... Para mí eso es poco. Tres filas me quedan. Ah, bueno. Ya te digo, a mí el país me gusta. A mí que me flipa la fotografía y demás. Iría al menos a hacer un viaje de estos... fotográficos. Ahora estoy yendo relativamente lento con este pico. Pero en cuanto pise el suelo es como... ¡fiau! Es que para que te hagas la idea, ¿vale? Tiempo agachado, 29 días. Dentro de nada va a llegar my friend. Diamantes. Vale, aquí no hay nada. Oscuridad. What? Vale. No, me he bugueado. Vale, ahora. Oh no. Corre, lobo. Coño, que me he bugueado con algo, tío. Vale. Ahora no voy a soltar el clic. Voy un segundito. Vale. Ahora vuelvo. Su hierro. Ah, vale. No, no estoy en línea, es más, me la han liado que flipas en el server donde estaba. Luego te explico, que estoy ahí haciendo directo yo y tal. Vale. Sí. ¿Ese brillo a tope? Sí. De hecho voy a subir el brillo de aquí también. Estás destrozando todo. Por cierto, Raúl me ha dicho de que te puedes meter al grupo de Telegram de los HP. ¿Sí? Sí. ¿Y de qué me serviría?